No las apuntas. Ahí no pasó. Listo, muy bien. O sea, ya pasó la ambulancia. Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy es la última clase de mi alumna Angie. Hola. Hola Angie, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿preparada para tu última clase? Sí, estoy súper preparada. El día de hoy no le voy a enseñar nada nuevo a Angie, simplemente vamos a hacer una revisión de cómo quedó en todos los aspectos, ¿listo? Entonces, bueno, Angie, vas a tener un intento, bueno, no un intento, sino tienes que hacerme un ejercicio bien de cada, de cada cosa que vimos, ¿listo? Ok, y bueno, vamos a ver cuántos intentos se demora para sacarla bien, esperemos que solo sea un intento por vez. Pero antes que nada les quiero sugerir que se suscriban al canal de Pasión B13. Bueno, ya Angie hizo los cuatro pasos para acomodarse en el carro, no lo grabé. ¿Por qué no lo grabé? Pues porque en todos los otros videos lo hemos hecho. Entonces miren, como comentario destacado voy a dejar todos los videos, todas las claves que han ya visto conmigo, pues para que vayan y las vean, ¿listo? Los cuatro pasos, ¿qué es? Cuatro pasos para acomodarse en el carro, pero pues ella ya lo sabe de memoria, ya lo han visto en otros videos, entonces pues no lo hicimos. Primer ejercicio, parquearte, ¿listo? Vamos a estacionarnos, entonces clutch al fondo, le pones primera, nos vamos a parquear en tres pasos. Lastimosamente hoy tampoco había un carro de punto de referencia, pues lo que ustedes vieron, pero por mala suerte nuestra no había otro carro, así que otra vez tocó igualito al ejercicio de la vez pasada. Entonces bien pegadita aquí, tin, y vamos a mirar el hombro en la mitad del parquero. A ver, te pasaste, ¿cierto? Porque era la mitad del parquero. Entonces listo, R. Si se pasa, pues no pasa nada, pues da un poquito de reversa y ubica el hombro en la mitad del parquero. Va. Hombro en la mitad, tin, tin, tin. Yo creo que ahí. Listo, bien. Entonces vuelves a donde estaba, ¿cierto? Primera. Va, listo. Entonces ahora sí empecé. Este era un paso de ubicación, bien pegadita y el hombro en la mitad, ¿cierto? Listo. Primer paso. ¿Cuál es el primer paso? ¿Hacia dónde la dirección? Hacia afuera, ¿cierto? Listo. Y entonces te va a salir hasta cuando, pues, la linecita con el vidrio atrás. Menos en la esquina. No, estás en la mitad del parqueadero. ¿Más? Miren, mirando. Ahí está bien. Ahí está, perfecto, diría yo. Listo, ahora el segundo paso, pues, ajá, todo va para el otro lado, muy bien, si te acordaste. Y empiezas, y va. Perfecto, este está perfecto. Cuando quedes recta, paras bien atenta. Mira al frente para quedar recta. A ver. Atenta. Falta un poquito, hermano. Estás totalmente recta. ¿Más? Falta un poquito más. Ahí, ahora sí ya se siente que estamos rectos. Muy bien, ¿y el último paso era? Las dos vueltecitas. Bueno, he hecho vuelta y media, pero sí, que luego quede recto. Una vez recto y... Ahí. Otra vez recto. Muy bien. Y terminas. ¿Dónde? Pues cuando te bajes el trípode, no metes. Cuando llegues al espejo, ¿no? Al espejo del carro del lado. Va. Cuidado, suave, que ahí te coge impulso por lo que pasa la pozo ese. Perfecto. Muy bien. Clutch y freno. Muy bien, Angie. Eso era perfecto. Miren, como ustedes se pueden dar cuenta, sí se acordó. Muy bien. Eso es lo que a mí me pone feliz como profesor, que los alumnos se acuerden de lo que yo les enseño. Muy bien, Angie. ¿Tengo alguna duda, alguna pregunta del estacionamiento en 90 grados? No. Bueno, listo, bien. Bueno, ahora la segunda prueba va a ser, Angie, la segunda prueba va a ser que te vas, vamos a echar un reversazo ahí, como la vez pasada el carro ese de enseñanza que no estaba pudiendo. Bueno, me va a echar un reversazo desde la camioneta de ahí hasta atrás, hasta donde puede ser la muchacha, hasta esos árboles de allá. ¿Listo? Listo.
Bueno, listo. Entonces ya estamos aquí ubicados. Angie va a empezar su edición para atrás. Voy a grabarles aquí pues lo que se va viendo atrás, porque desde ahí obviamente no lo ven, desde ahí alcanzan a ver el volante. Entonces, bueno, va. Acuérdate, tienes que poner tu manito izquierda, te apoyas aquí y miras hacia atrás. Listo, obviamente en el cambio de reversa. ¿Y toda la maniobra con el solo? Embrague. Bueno, listo. Muy bien. ¿Listo? Bien, va. Mirando al fondo, ¿no? Sí. No mires al señor porque pues te vas hacia donde va el señor, que es hacia te tuerces. Eso es, muy bien. Miren cómo se hace una reversa bien hecha. Muy bien, eso es, quedó atrás contra, eso sí, ahí vas enderezando. Muy bien, listo, cloche al fondo y frenas aquí. Mira todo lo que avanzaste. Mira todo lo que avanzaste pegadita al andén todo el rato. Miren, perfecto. Muy bien. Bueno, creo que en reversa y parqueo, como se pueden dar cuenta, el único errorcito que cometió fue que en el hombrito en al principio se pasó, pero de resto, en el paso del hombro, pero el resto muy bien. Te pondré una calificación sobre 5 y un 4-7 por el hombro. Si no, te hubiera puesto tu 5 bien puesto, pero es mi culpa. Bueno. No, ¿cierto? Bueno, ahora yo qué voy a hacer, esto es más para ustedes que para Angie, porque Angie ya sabe pasar reductores de velocidad y ya sabe que se pasan en segundas si están suavecitos o en primeras si son una grosería como los que les voy a mostrar, los que vamos a pasar. Estos los tenemos que pasar en primera, tú bien sabes, pues porque ya entraba, eso, pues que eso no lo grabamos, pero sí. Entonces, vamos a pasarlos pues para que ustedes vean cómo es que se pasan. Siempre se pasan en primera en la velocidad mínima del carro, eso en kilómetros por hora es como unos 5 o 6 kilómetros por hora, así que dale. Saca el freno, aceleras y ahorita ya no los vamos a encontrar. Entonces, ¿están? Listo. Con los pedales no tienen que hacer mayor cosa, simplemente es soltar todo y pasarlo en primera en la mínima velocidad. Entonces, ahí ya va en primera. Como se pueden dar cuenta, ya vamos a 6 por hora, 7, 6, ahí va alternando 5 ya. Y no hay que hacer nada, miren. ¿Están? Aquí simplemente ya pasó. Y ahí ya regresa un pelito al acelerador y ahí ya vuelve y suelta. ¿Por qué? Porque ahí llegamos otra vez a los reductores. La idea es pasarlos a menos de 10 kilómetros por hora, pero estos como son tan altos, lo mejor es por ir a 5 o 6 por hora máximo. En la velocidad mínima del carro, o sea, sin acelerar ni sin frenar. Ahí el carro va en la mínima con el clutch afuera en primera. Listo, muy bien. Realmente esto no tiene mucha ciencia. ¿Cómo? Hay otro ahí, ¿cierto? Hay otro ahí, sí. Suelta el acelerador y pasamos de nuevo en la mínima, aunque este no está tan alto como los otros dos de ahorita, pero igual sí se siente. Sí, 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 sí está altico. Listo, va tal. Miramos ahí el espacio entre el Logan y el este. Ahorita tenemos que ir por nuestra derecha porque es contravía. Muy bien. Bueno, de aquí nos vamos a teletransportar, señores, a las subidas. Vamos a nuestra segunda prueba, que va a ser las subidas. Vamos a hacer ahora la prueba de subida. Van a ser tres arrancadas bien hechas. Y a la última, pues ya me sales aquí a la callecita, está a la derecha. Listo, ahí para la intersección, ¿ok? Bueno, entonces, cloche al fondo, frenas. Listo, lo vamos a encender acá. Quita el freno de mano. Eso bien, dale. Va. Ahí ya está en primera, sí. Sí, entonces lo haces llegar al punto. Uh-huh. Estamos en horrenda subida. Esta es una subida tipo 3. Ajá. Sacas el frenito, aceleras y vas a soltar. ¿Por qué no me dio? Porque no terminaste de soltar el clutch ahí. Un poquito. Ahí. Acelera y suelta. No, no es freno. Primer error. Vas 1-0 perdiendo. Qué moral. Ahora listo. Me asusté. Sí, yo también. Listo. Va. Entonces, llegas al puntito de contacto. Un poquito más. Eso sí. Ok. Saco el freno, acelero. No, porque se me apaga. No estaba haciendo bien la pausita en el flush. Tienes que sacarlo con más cuidado en ese punto. ¿Listo? Listo.
Ah, ¿sabes qué? Debe ser que no le entra bien la inyección, es por lo que estamos tan empinados. Porque al Nissan también le pasaba lo mismo cuando yo enseñaba en ese carro. Más con más cuidado el clutch, el punto de contacto. Va. Ajá. Listo. Entonces, aceleras constante. Pausita en el clutch ahí, bien concentradita. Eso sí, Angie, muy bien. Clutch al fondo y frenas. Pasito al freno. Muy bien, 2-1. Andy se recupera. Viene, va. ¿Podrá remontar? Lo acabas de mostrar. No me dejes caer. Listo, nuevamente. Tienes que estar bien concentradita con el clutch. Listo, con el punto de contacto. No, ahí todavía no ha vibrado. Un poquitico más, porque ahí todavía no está. Ahí está pleno. Listo. Acelera. Pausita. Bien, Angie. Ya, es que estaba fría. Estaba fría. Clutch frenó muy bien, Angie. 2-2. Y vas dos seguidas bien. O sea, hazme una más para que es victoriosa. Y con tres seguidas bien. Él fue el que arrancó fría. Todos tenemos derecho a arrancar fríos. Todos. Va. Cuando donde quieras empezar, está bien. Frena. O sea, pues cuando quieras empezar, frenas. Eso, listo, bien. Va, ahora sí. Obviamente esta es una subida durísima, ¿no es cierto? Angie, está durísima. Casi ni con el freno de mano está pudiendo sostener el carro en la subida. Vas a la parada, atenta ahí, tin. Acelera. ¡No! ¡Perdimos! ¡Clutch freno! No, qué desilusión. Ay, ¿sabes qué te faltó? No aceleraste a tiempo, Angie. No, qué embarra. 3-2 perdió Angie. Ya, perdió la clase de todo a repetir el curso. Acelera. Constante, eso, saca clutch. Bien, eso es. Muy bien, Angie. 3-3. Va, clutch el freno. El problema fue que. ¿Sabes cuál fue el problema? Que, no que te tiraste las tres, ¿no? Te las tiraste porque llegaste a dos y te pagó, o sea que ya vas una otra vez. Claro, o sea, no es mi. ¿Es mi culo? No, ¿cierto? No es mi culo. Listo. Te faltan dos más seguidas. ¿Qué tiene que ser tres seguidas? Hiciste dos seguidas, no es mi culpa. Va. Concentración y verás que lo logras. Va. Ajá. Acelera. Eso es. Buenísima arrancada, pulidita. Bien hecho. Algo bien hecho. Muy bien. Por aquí frena. Bueno, si haces bien esta, porque yo creo que eso fue lo que faltó, por eso te apagó. Si haces bien esta, cuidado, lo vas a apagar. Cuidado, lo vas a apagar. Espera, un momentito, espera. Ya giramos aquí a la derecha, obviamente mirando allá que no venga nadie. ¿Listo? Va. Ajá. Acelera. Pausita. Dale, dale, acelera porque no te pierdes. Muy bien. Bueno, ¿viene alguien de allá? No. Bueno, está allá. Tranqui, está parado todavía. Muy bien, Angie. Perfecto, perfecto. Ahora nos vamos con las bajadas. Suave, le puedes aquí meter segunda. Sin embargo, ya sabes, sosténlo con el frenito un poquito porque se te descuelga mucho. Se ve sacando clutch. Eso, mientras lo vas sosteniendo con el frenito. Muy bien. Sácale todo el clutch. Chao. Eso sí, tenemos el pare aquí. ¿Hacia qué lado? Por la derecha. Gira. Listo. Aquí vas a llegar y te me vas a orillar aquí un momentico. Clutch al fondo y frenas. Muy bien. Bueno. Ya ahora de aquí ya vamos a irnos. Va a ser por primera vez. Te vas a ir a tu casa. Okay, desde donde estamos como unos 10 kilómetros de la casa de ella. Entonces va a manejar, se va a meter por muchas bajas. Por ahora vamos a bajar, luego se va a tener que meter en varias avenidas y está medio lloviendo. Vamos a ver qué tal le toca el tráfico. Entonces, ahí la cara. Somos el vidrio. Pone otro gadito en serio. 12 kilómetros.
Pero igual yo obviamente no les voy a subir los 46 minutos que se demora el viaje, ¿no? Obviamente no lo voy a hacer. 46 solamente minutos. Solamente les voy a dar algunos aparte, ¿no? Padre nuestro. Bueno, va. Mira, así la ver completa, pero yo solamente les voy a subir lo más importante de la clase. Nos fuimos, cloche al fondo, freno, obviamente listo. Puedes arrancar en segunda, esta baja está retrucada, así que puedes bajar en segunda. Y una vez quita el freno de mano, simplemente nunca lo arranca. Y tienes el pare, ¿no? Ajá. Estamos listos, vamos. Listo, revisamos allá. Que no vaya a venir nadie. ¿Viene alguien? Sí. A la 1, a las 2 y a las 3 nos fuimos. Pero un maratón, mierda, una de té. Ah, 100. Listo. Tan. Muy bien. Y los huecos están en una boleta. A ver, a esa velocidad estás bien. Miren cómo me cría el carrito. Así sí. Así sí. Muy bien, eso es. Perfecto. ¿Te tiras ese lado? Sí, tírate ese. En 200 metros, gira a la izquierda en carrera octava. Luego gira a la derecha. Listo, muy bien. Ve sacando así el clutch suavecito con el freno como lo mantienes, pero pues ya para no estar todo el rato con el clutch abajo. Muy, muy bien. Sí, mira, le tocó la peor situación. A las 6 de la tarde, con severa lluvia. Para ti. Dale, dale. O sea, juega con el frenito, eso. Juega con el frenito, juega con el frenito, eso es. Muy bien. Y aquí vas derechita. Ah, puedes sacar el clutch del... Ah, no, mentira, sí. Te decías toda la razón tú. Listo. A ver, pero ¿qué están pensando estos manes? Está en verde, ya están andando y siguen frenando. Y está desocupado. No entendí. Y siguen, no lo puedo creer. ¿Derecho, cierto? Sí, ¿me frenó? Entonces, no lo puedo creer. Primera. Porque ya estamos planitos, va. No, para. Nuestro paso. Ustedes lo pidieron, alguien por ahí en un comentario había dicho que quería que saliera a la autopista sur o la NQS, pues aquí estamos, camino hacia el sur por la NQS. Acelera, clutch al fondo y segunda. Listo, si ¿sí ves bien? Yo no veo ni casi nada, voy a prender el aire. ¿Te puedes pasar? Sí. Ok, muy bien. Vete ahí detrás del Logan, cuidado. No hay un carro al lado. Muy bien. Eso es, excelente. Vamos allá hacia el frente, muy bien. Eso, tú coge el carro delante y el punto de referencia contrasta. Suave, suelta, piecito sobre el freno. Muy, muy bien. Eso es. Detrásito del carro negro, muy bien. Bueno, aquí te va a tocar un trancón en puente. Si pudiste con la subida ahorita, puedes con esto. Listo, muy bien. Ahí te alcanza la segunda, vas a 10 ahí sobre los 10. Dale, dale, ese día va a soltar. Muy bien, excelente. Listo, aquí vas derechita, detrás del Renault Logan. Perfecto. ¿Qué le pasó? Se va a ir. Sí. Muy bien. ¿Te está saliendo de tu carro, sí ves? Sí. Ok. Es que hay horrendo hueco ahí, listo. Vamos derechitos, tan, toda la cosa. Muy bien. Tercera. Angie le está haciendo súper, súper bien. Suelte el acelerador, piecito sobre el freno. No más que esto se inunda. Porque
ya clase con inundación, ya tú renuncias ahí, ya dices, no, Luis, tampoco. O sea, tampoco, Luis, no seas atrevido. No exija tanto. No exija tanto. Está bien, ella. Listo, está aquí, tan, sigue por tu carril. Bueno, ¿cómo te estás sintiendo hasta ahora en esta calle con tantos carros, carriles? Bien, mira, siento un poquito mejor. Ah, sí, te está yendo bien, güey. Pues no sé, yo siento que voy bien. Sí, yo te entero bien, ustedes también la ven bien. Muchos creo que en esta situación de los aprendices dirían, uy, no, esta situación está retrucada, mira, ahí está súper bien. Suave, mira, están frenando adelante, entonces también voy haciendo lo mismo. Muy bien, eso es. Perfecto. Pues eso estuvo como él hizo asiento. Ya. No, es que así se estaba como echado para adelante, es por lo que estaba cuadrando el trípode. Se me echó para adelante. Listo, vamos derecho. Muy bien, eso es, mi alumna. Oye, ¿qué se siente tener un profesor tan bueno como yo? Termino. Es demasiado nervioso ahí. Bueno, clutch al fondo. Y vamos frenando, espérate a ver qué cambio queda. Si primero, segunda. Menos de 10, primera. Más de 10, segunda. Ay, ya yo creo que a todo se fue a la madre. Primera. Y paramos. Ok, listo. Bien, muy bien. Aquí miren, le tocó lluvia, trancón, de noche. Más graduada, no se puede. Y carro mecánico. La verdad, Angie se acaba de parar durísimo. Bueno, no mentira, no cantemos victoria, no hemos terminado. ¿Qué falta? No, pues que llegara a tu casa, ¿no? Llegar vivos, enteros. Sí, exacto, que te siga yendo bien en este momento. Yo opino que te estás yendo un poquito hacia allá, hacia la izquierda. No sé tú qué veas, pero yo me siento que estamos hacia. Sí, tendencia a salir. Muy bien, bueno, vas a mirar el... Lo que pasa es que por este carril hay un hueco, pero una grosería. ¿Vieras tú ese hueco que hay por este carril? Una sangre. Entonces, más adelante, ¿verdad? Entonces, mira el espejo, pones tu dirección y te cambias a tu carril al siguiente, al de la izquierda hacia allá. Todavía en peatón. Aquí te toca usar la táctica de te insinuando, pero no tan fuerte porque te le vas a decir. O sea, vete insinuando de a poquitos. Listo, de a poquitos. Mira por ahí la moto. Listo, de a poquitos. Baja el direccional. Mira, dice Spark. Viene ahí como tranqui. ¿Sí lo ves? Sí. Pronto él te va a meter. Cuidado con la Nissan. Mira, ahí el mantejo meter, ¿sí viste? Chévere. Usando la táctica de la insinuación ahí. Bien, muy bien. Excelente. ¿Qué es la táctica de la insinuación? Pues te empiezas a meter hasta que ya cuando nadie se dé cuenta ya estás adentro. ¿Listo? Entonces, bien, buenísimo. Buenísimo. Bueno, ya por este canal sigues ahí tranquila. Porque ya no hay huecos, no hay nada. No está. Pero a esta hora siempre hace el trancón, a esta hora siempre está ese trancón. Pero es por lo que es como la pista, ¿no? Sí. No, padre, no puedes contestar porque estás manejando. No, no, tanto. Estás en primera y estás bien. Acelera y va soltando suavecito. Hace una ambulancia, lo puedo creer. Ya tengo que hacer con la ambulancia. Espérate porque el cuadro no se ha llegado. Entonces se cambia de carril o algo. Ya está detrás. Vamos a orillarnos para este lado. No las vas a frenar. Ahí no pasó. Listo, muy bien. O sea, ya pasó la ambulancia. Perfecto, excelente. Angie lo está haciendo muy, muy bien. Clutch al fondo y frenas. Saca el freno, acelera y va soltando. Muy bien. No, estoy bien. Clutch. Y va frenando nuevamente. Voy a quitar el aire acondicionado. Eso que está gasolina. Sí, eso cuesta gasolina, claro. Y además ya estaba haciendo una congelación. Pero no limpió el vidrio, como te dije. Nuevamente. Cuidado. Estás teniendo una tendencia hacia la izquierda en este momento. Sí, eso es. Suelta.
tanto la línea, sino el carro adelante. Exacto, mira, ya te autocorregiste, muy bien. Y miren ese juego de clutch, cómo lo está haciendo. Esta mujer ya está en otro nivel. Contratenme. Uber. Si es como todos los carros caen allá, mira, este el hueco que te decía. Mira eso. Es una grosería. Todo lo que roban los alcaldes en impuestos y no colocan ahí. Todas esas partes que cobran, todos peajes y no tapan eso. Tristeza. No les alcanza. Sí, no les alcanza. Pero sí les alcanza para las camionetas de los hijos y de ellos y de todo. El helicóptero. El helicóptero, exacto. Que el hijito vaya en el BMW al autódromo. Todo eso. Vuelve y arranca. Qué bueno, real. Sí. ¿Un Transmilenio? No, pero es que yo no esperaba ver un Transmilenio por acá. Ay, ¿yo qué pasó? No, pero yo, o sea, yo todo tranquilo aquí en enero, entonces veo una cosa ahí, una cosa roja ahí pasando muy pegado. Y si me alcanza aquí, papi, váyase para allá. ¿Qué tal está tan atrevido? Ahora, uno en la del Transmilenio, si lo firman, lo multan, sale uno en noticias, cuidado los cianos, porque se viene rayar muchísimo. Un Twingo contra un Transmilenio, no tenemos mucho que hacer. Cuidado, te me vas hacia allá. Creo que nos va a tocar en un trancón pararnos durísimo en un puente, ¿listo? Así que yo veré. Lo has hecho bien todo el rato. No creo que me defraudes. Va. ¡Ah, no! Es que aquí estaba el trancón. ¿Sí? Mira. ¿Qué tal? Segunda. Pero nada grave, listo, acelera, tú sale, pero no, creo que no nos va a tocar parar. Que un huecote. Bueno, vamos derecho. Ya se los cambio sin que yo le indique, solita. Muy bien. No está haciendo. ¿Te vas estacionando? No, no creo que sea bonito. Aquí para bajando, no. No frenando, frenando. Solamente administra los pedales de la derecha, ¿no? Listo. Por tu carril. Muy bien. Bien, ahora vas a mirar el espejo y te vas a pasar. Mira, acelera, pasa este taxi, sube direccional y te le metes. Ahí creo que te le puedes meter al taxi, ¿cierto? Yo con la moto. Muy bien. Vamos a pasar todos a la derecha, ya. Por esta a la derecha, sube direccional. Ahí está subido, perdón. Listo. Mírale. Quedamos a menos de 20, ¿qué haces? Está muy bien. Ay, marica. Muy bien. Uy, la embarré, pero. Bueno, aquí ya te. Vamos aquí, vamos derecho. Y detrás de la camionetica esa te me das orilla y vas a parar. Cuidado que tienes el pareco, que tienes el pareco. Ojo. Bueno, quiero que en los comentarios me digan cuánta calificación le dan de 1 a 5 como quedó manejando. Yo la verdad te daría un... Ahorita el trancón te paraste, ese trancón sí te pongo un 5. Claro que tenía una tendencia hacia la izquierda, no, 4-9. Y... sí, tenía una tendencia hacia la izquierda. Sí, y siempre, no sé. Siempre tenía... Listo. Entonces, 4-9, en la subida fue donde más mal te fue, porque ahí sí en un momento te dejaste apagar 3 veces, aunque sí te lo reconozco, la subida estaba dura y eso, por eso te voy a colocar un 3-5 en las subidas. Y por eso, porque si hubiera estado más fácil la subida, si te hubiera apagado, te hubiera puesto ahí un 3 ahí raspado ahí medio mal hecho ahí. Listo, 3-5 porque la subida estaba dura y era lo más duro que has hecho, y además estabas fría, has llegado fría esa subida muy de repente. Y finalmente, en el parqueo, ¿cuánto porque yo te había puesto en un parqueo? Yo te había puesto algo como 4 o 5, creo que le puse. 4 o 5. Listo, muy bien. Y bueno, gente linda, eso fue todo por el video de hoy.
Espero les haya gustado, espero les haya gustado el proceso con Angie. Ya saben, repito, dejo todos los videos que hicimos con Angie abajo como comentario destacado. Las 5 clases, todas las grabé. Bueno, ¿cómo te sientes, Angie? Ahora sí, el momento es tuyo. Súper bien, súper bien. Nunca pensé que iba a manejar tanto. Sí, mire, como se pueden dar cuenta por la 30 y todo, le fue súper bien. Bueno, ¿algo más para agregar? No. No, bueno, listo. Eso lo borramos. Bueno, ya saben, para los que quieran ver mi curso virtual, yo sé, ahorita no estoy dictando presencial, solamente muy pocas excepciones, y más que todo es con el fin de como mostrarles a ustedes, ya que no les puedo dictar a todos, pues al menos les muestro cómo es una clase conmigo. También tengo mi curso virtual en Patreon con las clases en orden, lo que ustedes deben de aprender en orden, muy cortica las clases. Como comentario destacado dejo el link para que se suscriban a mi curso en Patreon. Nos vemos en un próximo video con una próxima alumna. ¡Chao!